El cerebro se encuentra dentro de la cavidad craneal, la cual está envuelta por una delgada capa de piel llamada cuero cabelludo, que profundamente entra en contacto con las meninges. Estas últimas se asocian directamente con la corteza cerebral. Esta consta de millones de neuronas que controlan las distintas actividades motoras y sensoriales. La actividad eléctrica neuronal será la suma de los potenciales eléctricos presentes a nivel del soma y de las dendritas neuronales, así como de los potenciales de acción que van a través del axón neuronal. La corteza cerebral desempeña un papel fundamental en la captación de los distintos estímulos somáticos, viscerales y sensoriales, la atención, la memoria, la cognición, la conciencia, el pensamiento, el lenguaje y el control voluntario e involuntario de los músculos esqueléticos. Como hemos indicado previamente, la corteza cerebral está muy próxima al cráneo, de tal manera que si colocamos unos electrodos sobre áreas concretas de la superficie del cuero cabelludo, detectaríamos la actividad eléctrica asociada a neuronas funcionales. El electrodo detectará solamente la actividad eléctrica del área cerebral situada bajo el electrodo. Teniendo en cuenta que un milímetro cuadrado de corteza cerebral tiene más de 100.000 neuronas, cada electrodo detectaría la actividad de miles de neuronas. De esta manera, si buscamos una onda periódica en concreto, dentro del electroencefalograma, es necesario que la actividad eléctrica de cada una de las miles de neuronas de un área específica esté en fase o sincronizada con las demás. De esta manera, la técnica que detecta la actividad eléctrica neuronal mediante el uso de electrodos se denomina electroencefalografía, mientras que la gráfica que obtenemos de la actividad eléctrica del cerebro sería el electroencefalograma. Esta técnica facilita la evaluación de la función cerebral mediante la adecuación de las ondas cerebrales con las fases de sueño, estados emocionales, perfiles psicológicos y distintas actividades mentales. Las posiciones de los electrodos han sido nombradas según las zonas cerebrales que están bajo el área del cuero cabelludo: frontal, central, parietal, temporal y occipital. En el método bipolar, el electroencefalograma es originado mediante dos electrodos situados en el cuero cabelludo que medirán la diferencia de potencial eléctrico o voltaje entre ellos. Además, se colocará un tercer electrodo en el lóbulo del oído que será considerado como electrodo neutro. En esta práctica se llevará a cabo el electroencefalograma usando el método bipolar. Un electroencefalograma típico posibilita la detección de cuatro ritmos periódicos de ondas en función de su frecuencia y su amplitud, que serían alfa, que son de frecuencia alta, de 8 a 13 Hz, beta, que son las de frecuencia más alta, de 13 a 30 Hz y de amplitud más baja, delta, que serán las de frecuencia más baja, de 1 a 5 Hz y de amplitud más alta, y por último zeta, que son de baja frecuencia, de 4 a 8 Hz y de alta amplitud. Ondas alfa. En general, las ondas alfa son el patrón de onda predominante en el electroencefalograma de un adulto que está despierto pero tranquilo y con los ojos cerrados. La frecuencia es alta, de unos 8 a 13 ciclos en un segundo. Cada área del cerebro tiene una medida alfa característica, pero las ondas alfa de amplitud más alta son detectadas en las áreas occipital y parietal. Distintos estudios indican que las amplitudes de las ondas alfa varían con la atención del sujeto en las tareas mentales ejecutadas con los ojos cerrados. En general, las amplitudes de las ondas alfa disminuyen cuando los sujetos abren sus ojos y están atentos a estímulos extrínsecos. Ondas beta. Las ondas beta aparecen en individuos que están vigilantes y atentos a estímulos extrínsecos o a un trabajo mental específico.
Paradójicamente, las ondas beta también aparecen durante el sueño profundo o sueño de movimiento rápido de los ojos. Son las de frecuencia más alta, de 13 a 24 ciclos en un segundo. También la amplitud de las ondas beta suele ser más baja que las del alfa. Esto no significa que haya menos actividad eléctrica, sino más bien que las actividades positivas y negativas se equilibran de tal manera que la suma de las actividades eléctricas sería más baja. De esta manera, las ondas beta nos indica el estímulo de la corteza cerebral a un estado más alto de atención y puede también que esté asociado con la memoria. Las ondas beta de amplitud más alta aparecen en el área frontal. Las ondas delta y zeta siguen unos patrones electroencefalográficos de baja frecuencia que aumentan durante el sueño de un adulto. Cuando un individuo pasa de un estado de sueño ligero a uno más profundo, la frecuencia de las ondas alfa disminuye y es sustituida gradualmente por ondas zeta de baja frecuencia y después por ondas delta. Aunque las ondas delta y zeta están presentes habitualmente durante el sueño, en algunos casos tanto delta como zeta aparecen también en individuos que no están en ninguna fase del sueño. Así, las ondas delta aparecen también durante actividades mentales de dificultad que precisan de concentración, mientras que las ondas zeta aparecerán, aunque en espacios muy breves de tiempo, durante situaciones emocionales o de frustración. En general, la aparición y amplitudes de las ondas delta y zeta varían mucho entre los individuos. El electroencefalograma nos posibilita la evaluación y monitorización de la actividad eléctrica cerebral. Habitualmente se utiliza en el diagnóstico de distintas alteraciones cerebrales como crisis convulsivas, tumores cerebrales, infecciones, enfermedades degenerativas, lesiones cerebrales, alteraciones metabólicas y del sueño, o en algunas situaciones como desmayos. Además, el electroencefalograma se utiliza como diagnóstico de la muerte cerebral ante la ausencia de actividad eléctrica a nivel del encéfalo. Una utilidad interesante del electroencefalograma sería para la evaluación de la actividad cerebral durante el sueño. Dividimos el sueño en dos tipos. Primero, el sueño de ondas lentas, que constituye aproximadamente el 80% del sueño total. Comprende cuatro fases en las que el flujo sanguíneo cerebral desciende en comparación con el de los estados de vigilia y el sueño de ondas rápidas. Durante esta fase predominan las ondas lentas que indican una disminución de la actividad eléctrica a nivel del cerebro. Las cuatro fases son fase 1 o de adormecimiento, que comprende menos del 5% del sueño total y es un periodo transicional entre la vigilia y el sueño. Durante esta fase se activan principalmente ondas alfa, que también aparecen en estados de tranquilidad durante la vigilia, especialmente con los ojos cerrados. La fase 2 o de sueño ligero, que constituye aproximadamente el 50% del sueño total, en la que la actividad fisiológica y del músculo disminuyen significativamente y la desconexión ambiental se intensifica de manera que el sueño se vuelve cada vez más profundo. Se caracteriza por la aparición de más ondas zeta, más lentas que las alfa, y la aparición también de los usos del sueño y los complejos K, que son oscilaciones en la actividad cerebral que promueven el sueño profundo. En cuanto a las fases 3 y 4, o también llamadas de sueño delta o profundo, constituyen entre un 15 y un 25% del sueño total. En estas fases predominan las ondas delta, que se asocian con el sueño más profundo. Y luego tendríamos la fase de sueño de ondas rápidas o fase 5, también conocida como fase de movimiento rápido de los ojos y se caracteriza por la alta actividad de los movimientos oculares. En esta fase hay un aumento de la actividad fisiológica y también se conoce como fase de sueño paradójico, ya que durante esta fase es difícil que nos despertemos, aunque predominan las ondas cerebrales beta y zeta, similares a las de la vigilia. Se cree que esta fase es fundamental para el desarrollo cerebral.
El electroencefalograma supone un instrumento valioso también para el diagnóstico específico de algunas patologías como la epilepsia o actividad excesiva e incontrolada de un conjunto de neuronas. El electroencefalograma posibilita la definición del tipo de crisis compulsiva y el síndrome epiléptico específico que acontece. Localiza los distintos focos epileptogénicos y de esta manera facilita la elección de un tratamiento y el pronóstico. De esta manera, los objetivos de la práctica serían: obtención de un electroencefalograma de un sujeto tanto en descanso como despierto, bien con los ojos abiertos o bien con los ojos cerrados. También la identificación y examen de los componentes del complejo electroencefalográfico, que serían las ondas alfa, beta, delta y zeta.
Una vez que se ha llevado a cabo todo el procedimiento de la práctica, pasaríamos a continuación al análisis de los datos obtenidos. Aquí tenemos todas las gráficas, donde están señalados los distintos eventos que hemos ido etiquetando durante todo el proceso, como cuando está con los ojos cerrados o cuando los abre. Tenemos cuatro gráficas. La primera sería de las variaciones de las ondas alfa en las distintas situaciones, después las ondas beta, a continuación las ondas delta y finalmente las ondas zeta. También estaría la gráfica general de la actividad eléctrica del electroencefalograma, que estaría oculta y que la podríamos visualizar pulsando la tecla ALT y el canal 1, que en principio estaría oculto. Las distintas ventanas de medición están sobre la ventana de datos y cada medición tiene tres secciones: número del canal, tipo de medición y el resultado de esa medición. Hemos utilizado 5 canales en cada uno de los cuales seleccionamos un parámetro y obtenemos una medición. El canal 1 ya hemos comentado que en principio sale oculto y que no se utilizará para las distintas mediciones. De esta manera tenemos el canal 40 o de las ondas alfa y cuya medición seleccionada sería STD-DEV o desviación estándar, que es una medida de la variabilidad de los puntos de datos. Esta medición también será la que esté seleccionada para los canales 41 o de ondas beta, 42 o de ondas delta y 43 o de ondas zeta. Finalmente, en la última casilla tendremos CS, que significa canal seleccionado, que dependerá de la gráfica sobre la que estamos haciendo la medición, bien sea de las ondas alfa, beta, etc., y en el que el parámetro seleccionado será la frecuencia, que modifica el segmento tiempo del área seleccionada a frecuencia en ciclos en un segundo. Tenemos varias opciones para el análisis y distintas selecciones de visualización de las gráficas como autoescala horizontal, autoescala de una onda y el zoom. Si damos a zoom, nos aumenta ese área. Y si queremos que la gráfica no se salga de los límites, tendríamos que pulsar en autoescala una onda. También podemos ir hacia adelante o hacia atrás con zoom anterior o zoom siguiente. Igualmente, podemos ir hacia arriba o hacia abajo en la gráfica, lo que equivale a la amplitud de los distintos valores, y horizontalmente avanzando en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Cuando comenzamos el procedimiento, el sujeto estaba tranquilo con los ojos cerrados durante 20 segundos. Después abrió los ojos durante 20 segundos. Y luego cerró los ojos hasta el final del proceso. Comenzamos entonces el análisis de los datos con el principio, seleccionando los primeros segundos que coinciden con el periodo en el cual el sujeto tenía los ojos cerrados. Nos fijamos en los distintos valores de desviación estándar que presentan los canales y los vamos añadiendo en la tabla de desviación estándar.
A continuación, seleccionamos el siguiente segmento que coincide con el periodo de tiempo, unos 20 segundos, en el cual el sujeto abre los ojos. Igual que antes, vamos indicando los distintos valores de desviación, en este caso, en la columna que indica ojos abiertos. Y finalmente, seleccionamos el último segmento, o últimos 20 segundos, en el cual el sujeto nuevamente tenía los ojos cerrados y anotamos los valores en la última columna. Una vez que tenemos todos los valores anotados, vemos que en el caso de las ondas alfa se sigue un patrón de onda con unos valores de amplitud más altos cuando el sujeto está tranquilo y con los ojos cerrados. Las amplitudes de onda alfa disminuyen cuando el sujeto abre los ojos y está atento a estímulos extrínsecos. En cuanto a las ondas beta, en este caso aparecen con una amplitud más alta que las alfa, aunque en algunos casos puede que esta amplitud de ondas beta sea más baja, no por una disminución de la actividad eléctrica, sino debido a que las actividades, tanto positivas como negativas, se neutralizan. En este caso, vemos que las ondas delta son las de amplitud más alta de todas las ondas, especialmente cuando el sujeto tiene cerrados los ojos, mientras las ondas zeta aparecen con una amplitud más baja. No obstante, tanto ondas delta como zeta varían mucho entre los individuos. A continuación, nos centramos en el primero de los segmentos o primeros 20 segundos que coincide con el sujeto con los ojos cerrados. Ahora nos fijamos en las últimas ventanas de medición, en concreto la que pone CS o canal seleccionado. Aquí damos el zoom y vemos las ondas con más detalle. Pulsamos también en autoescala de onda para que no se salga las ondas del área que estamos viendo y nos fijamos en las distintas ondas. Seleccionamos la primera de las gráficas, que es la de las ondas alfa, y dentro de estas seleccionamos un ciclo que va desde el punto más alto de una onda hasta el punto más alto de la siguiente. Y anotamos la frecuencia en la tabla de frecuencias, en este caso para el ciclo 1 de ondas alfa. Hacemos lo mismo para otros dos ciclos, también de ondas alfa, pero siempre dentro del segmento primero, dentro de los primeros 20 segundos. Y finalmente haríamos la media de los tres valores obtenidos. A continuación hacemos lo mismo pero seleccionando la gráfica de las ondas beta. Y lo mismo que antes, seleccionamos tres ciclos de estas ondas y luego la media. Hacemos lo mismo con las ondas delta. Y finalmente, hacemos lo mismo con las ondas Z. Con los datos que hemos ido anotando, hacemos ahora la interpretación de los mismos. Ondas alfa, vemos que es un patrón de onda que predomina en el electroencefalograma de un adulto que está tranquilo, aunque no dormido, y con los ojos cerrados. Las ondas beta tienen un patrón de onda predominante con más frecuencia en individuos atentos a estímulos extrínsecos o a un trabajo mental específico. Son las que tienen una frecuencia más alta, de unos 13 a 24 ciclos en un segundo. En cuanto a las ondas delta y ondas zeta, aunque están presentes habitualmente durante el sueño,
aparecen también en individuos que no están en ninguna fase del sueño. En general, la aparición y las amplitudes de las ondas delta y zeta varían mucho entre los individuos. Son ondas de baja frecuencia.